Si sigues el podcast, mira nuestro podcast Criminalistic presenta Into the Killing. Discute casos fríos resueltos. Lanzamos nuevos episodios quincenalmente. Disponible en Spotify, Apple Podcast, Stitcher y donde encuentres podcasts. Número 3. El terremoto de Carlisle. El 4 de diciembre de 1979. Un tren de pasajeros estaba viajando a través de las tierras altas de Escocia desde Inversenes, en el norte, hasta Perth, en el sur. El tren llegó a su destino de manera segura tres horas después de su salida. Un accidente de tren no es el desastre asociado con esta historia. Cuando el tren llegó a Perth, el conductor revisó los boletos de los que estaban a bordo. Pero un hombre no tenía boleto, y aunque viajar en tren sin uno no es un delito capital, es suficientemente mal visto como para que el conductor llamara a la policía sobre el sujeto. Cuando los oficiales llegaron para averiguar la situación, el hombre sin boleto parecía molesto de todas las formas posibles. El hombre llamado Edward Pearson, quien llegó desde Gales, necesitaba discutir un asunto urgente con Malcolm Rifkin. Sin saber quién era Malcolm Rifkin, la policía debidamente metió al señor Pearson en un coche y lo llevó a la estación del sheriff de Perth. Le dijeron que no se preocupara, porque estaban seguros de que el hombre solo tendría que pagar una pequeña multa, y luego seguiría su camino. El hombre se agitó más esperando en los coches comunitarios en un atasco de tráfico, su celda. Pronto los oficiales vinieron para escoltar al señor Pearson a la corte. Cuando el juez y el sheriff local, Harold F. Ford, llamó al hombre hacia adelante, el señor Pearson explicó que necesitaba hablar con Malcolm Rifkin lo antes posible. No había tiempo que perder. El sheriff Ford conocía a Malcolm Rifkin. Era el ministro de Medio Ambiente del gobierno. ¿Por qué el señor Pearson precisaba ver al ministro Rifkin con tanta urgencia? Edward Pearson explicó que iba a haber un terremoto y necesitaba que Rifkin hiciera algo al respecto. Un murmullo se elevó desde la galería del tribunal, que incluía a reporteros locales del Dundee Telegraph y el Courier and Advertiser. Harold Ford golpeó su mazo. ¿Y cómo? preguntó el sheriff Ford al abogado designado por el tribunal del hombre. Sabía el señor Pearson que iba a saber un terremoto. La abogada Therese Canning respiró hondo. Porque él afirma que es el profeta Elías, dijo ella. La risa surgió de la galería. Cuando se detuvo, el juez informó pacientemente al señor Pearson que los terremotos son extremadamente raros en Escocia. De hecho, desde 1800, un lapso de 180 años, solo ha habido cinco terremotos en Escocia, que se habrían considerado hoy como superiores a cuatro en la escala de Richter. Así que Ford informó al hombre que no tenía nada de qué preocuparse. Pero quizás Edward Pearson sí tenía una razón para preocuparse. En 1979 se enterraron grandes almacenes de residuos nucleares en el norte de Inglaterra. A solo unos cientos de kilómetros de distancia, un terremoto amenazaría con romper el contenedor, envenenando la tierra para las generaciones futuras. El Sheriff Ford envió al señor Pearson a custodia, y ordenó una evaluación psicológica. El periódico del día siguiente llevaba el titular, Beneficio en Custodia, y relataba la extraña historia del señor Pearson y su extraña profecía. Finalmente, el señor Pearson fue liberado de la custodia sin tener la oportunidad de advertir a Malcolm Rifkin o a cualquier otra persona que trabajara en el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, simplemente desapareció. Luego, Tres semanas después, el 26 de diciembre a las 3 minutos para las 4 de la mañana, los trabajadores del Instituto de Ciencias Geológicas en Edimburgo sintieron los primeros temblores de lo que se llamaría el Día de los Santos Inocentes. Hizo que sus plumas se salieran de la escala. El doctor Chris Bowitt le dijo al periódico The Guardian en ese momento, En la Escocia Central, las chimeneas de ladrillo cayeron y las paredes de mampostería se derrumbaron. Un edificio de apartamentos en Glasgow sufrió una enorme grieta que iba desde el techo hasta la cimentación. Seis familias tuvieron que ser evacuadas y quedaron sin hogar debido al terremoto. La cama estaba sobre ruedas y comenzó a rodar por el suelo. Los ciudadanos despertaron y contactaron de inmediato a la policía, que recibió una inundación de llamadas. La gente estaba claramente preocupada dijo un portavoz de la policía. Algunos pensaron que había habido un accidente de avión, o que la planta de energía nuclear, y la escala de viento habían explotado. Pero afortunadamente los ingenieros de la central nuclear, y las instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares no reportaron daños. El terremoto midió entre 4.5 y 5 en la escala de Richter, y nadie murió, ni resultó gravemente herido, dijeron los científicos porque el epicentro del temblor se encontraba a unos 15 kilómetros de profundidad dentro de la Tierra. Si estuviera más cerca de la superficie, las cosas serían peores, advirtieron. Al día siguiente, el mensajero y anunciante publicaron el titular, Escoceses asustados, cuentan alarma de terremoto, pero no se mencionó a Edward Pearson, ni su advertencia profética, tres semanas antes. Número 2. Vuelo 182. El domingo 4 de septiembre de 1978, una joven llamada Sean Robbins despertó de un sueño aterrador. Vi un avión surcando el cielo. El destino era California, dijo ella más tarde. Sentía que este desastre ocurriría. Sería el peor en la historia de E.U. Pero para Robbins, un consejero de PES autodenominado, tales sueños no eran necesariamente fuera de lo común. Desarrolló algo así como un don, dijo, para predecir accidentes de avión. En su memoria de 1980, adelantándome a mí misma, Robbins narra una historia de los primeros años 70 antes de ser psíquica profesional. Mientras trabajaba como consultora para una gran empresa de marketing, el trabajo de Robbins era analizar nuevos productos y prever qué tipo de ventas podrían esperar las empresas. Robbins analizaba y predecía las ventas de nuevos productos. Pero un día, después de un sueño particularmente vívido, llamó a su jefe. Su predicción, dijo, no era sobre un producto sino sobre un accidente de avión. Preguntó a su jefe si tenía significado. Para su sorpresa, su jefe relató que él y varios de los ejecutivos de la empresa estaban, a punto de volar a Denver para una reunión importante. Robbins le advirtió no subirse a ese avión. Evita que alguien suba al avión. Dado su historial de predicciones extrañas, el jefe le creyó y canceló la reunión. Ese avión terminó estrellándose porque el vuelo nunca se realizó. Robbins escribe que más tarde su jefe le dijo, que los mecánicos revisaron el avión con lupa, y encontraron un problema potencialmente desastroso con una de las bombas de combustible del motor. Ahora, diga lo que quiera sobre los psíquicos de cocina que transmiten historias no verificables sobre sus increíbles predicciones mucho tiempo después del hecho. Pero el sueño que Robbins tuvo más tarde sobre el enorme accidente de avión en California fue 100% antes del desastre en cuestión. Sabemos sobre esto porque ella se lo contó a decenas de miles de personas en vivo por el aire. El lunes 25 de septiembre la mañana después de su aterradora noche, Robbins fue invitada en un programa de radio de llamadas a las 9 a.m., presentado por el veterano locutor de radio Buddy Dean. Dean era una leyenda de la radiodifusión de Arkansas en la estación Cottenham AM de Pine Bluff y tenía una reputación impecable en la zona. Durante el programa de radio, Robbins admitió que su sueño de la noche anterior todavía la estaba molestando. Se sintió obligada a compartirlo no solo con Dean, sino también con sus oyentes. Estábamos en el aire y ella dijo que había soñado que iba a haber un gran desastre aéreo, y enfatizó la palabra, grande, Dean, le dijo a En Busca, de en 1980. Dean agregó que no le dio mucha importancia durante la entrevista. Hasta tres horas después, a las 12 p.m., hora del este, cuando estaba conduciendo a casa desde la estación y encendió las noticias. Fue entonces cuando escuchó un informe de última hora sobre el vuelo 182 de Pacific Southwest Airlines. El 25 de septiembre de 1978, el Boeing 727 de PSA estaba en aproximación al Aeropuerto Internacional de San Diego, cuando colisionó con el desviado Cessna 172. La colisión cortó los controles del timón del 727, mientras arrancaba una parte del ala derecha. El piloto luchó por controlar la aeronave mientras descendía hacia un vecindario altamente poblado, pero fue en vano. El avión no respondía. La caja negra grabó las últimas palabras del piloto James McFerrin: Ma, te quiero. Antes de que el avión se estrellara contra el suelo, matando a las 135 almas a bordo y a siete en el suelo. Los teléfonos de la estación de radio enloquecieron, dijo Buddy Dean. Puso a Pine Bluffs patas arriba. No solo Sean Robbins había acertado con la ubicación del accidente, California, sino también con la magnitud del accidente. El vuelo 182 de PSA se registró como el peor desastre aéreo en la historia de los Estados Unidos. Pero apenas cinco meses después, en la primavera de 1979 Robbins, tuvo otro sueño sobre otro desastre aéreo. Uno que superaría la tragedia del vuelo 182 y tomaría el manto como el peor desastre aéreo estadounidense jamás ocurrido. Solo que esta vez, Robbins no estaba solo en su predicción. Número 1, vuelo 191. 15 de mayo, 1979. David Booth, de 22 años, se sentó derecho en su cama cubierto de sudor. Al igual que Sean Robbins antes que él, acababa de tener un sueño en el que veía un enorme Jumbo Jet precipitándose hacia la Tierra. Lo inquietante del sueño, expresó, fue el extraño silencio del jet en él. No hacía el sonido que debía, dijo Booth. Sin pensar mucho más en ello, Booth volvió a dormir. Pero la terrible sensación que experimentó en su sueño se quedó con él todo el día siguiente. Luego esa noche, soñó otra vez con el avión de pasajeros cayendo. Esta vez, el avión de su sueño empezó a girar silenciosamente, volcándose. Luego se hundió, después rebotó, antes de estrellarse boca abajo en el suelo con una enorme explosión. Esta vez, afirma, despertó llorando. Era como si me estuvieran obligando a hacer algo, dijo Booth en 1980, a actuar rápido. Pero ¿qué podía hacer él? No era importante. Era un trabajador de oficina con un sueño loco. ¿Quién lo escucharía si decidiera llamar a alguien para quizás advertirles? Booth trata de nuevo olvidar el sueño hasta que sucedió por tercera noche consecutiva, y luego una cuarta y una quinta. Tras soñar lo mismo trágicamente durante siete noches, Booth decidió que debía contárselo a alguien. A cualquiera. En la guía telefónica, Booth encontró el número de las oficinas de la Administración Federal de Aviación en Cincinnati, Ohio. Fue conectado con el gerente de instalaciones, Paul Williams, quien, para sorpresa de Booth, realmente tomó su grave advertencia en serio. En parte porque mencionó después, la descripción del avión de Booth era muy precisa. Me lo describió por nombre como un avión de American Airlines con un motor en la cola, dijo Williams. Dado que solo unos pocos aviones en ese momento tenían motores en su cola, Williams supuso que el avión en el sueño de Booth era un Boeing 727 el modelo de avión que se estrelló en San Francisco exactamente ocho meses antes. Williams instó a Booth a recordar tantos detalles como pudiera del sueño. Todo lo que dijo sobre intentar averiguar qué 727 es de American Airlines, estaban en servicio y dónde. Pero a medida que Booth experimentaba el sueño nuevamente en la octava, novena y décima noche consecutiva, se frustró porque la imagen del avión en cada sueño siempre era la misma. Solo un gran Jumbo Jet con un motor en la cola. La mañana después de la décima noche, Booth dijo que no podía hacer ningún trabajo en la oficina. A pesar de ser viernes previo a un fin de semana de tres días, aún quedaba mucho por hacer. Todo el día, esperaba una llamada de Williams, diciendo que habían encontrado el avión en cuestión, y que se había evitado un desastre. La llamada llegó más tarde el viernes 25 de mayo de 1979. Pero no era la llamada que Booth esperaba. A las 4 pm del Este, 3 pm en Chicago, el vuelo 191 de American Airlines despegó del aeropuerto O'Hare rumbo a Los Ángeles. Pero justo cuando despejó la pista, el motor del ala izquierda del avión se desprendió de alguna manera. El avión perdió el control e inclinó hacia un lado. Los testigos en el suelo informaron que el motor restante del ala derecha del avión y el motor de la cola se apagaron, y observaron horrorizados cómo el DC-10 se volteó silenciosamente, antes de estrellarse contra el suelo con una explosión masiva. El accidente mató a las 271 personas a bordo del avión, así como a dos personas en el suelo convirtiéndolo en el más reciente y peor desastre aéreo, no relacionado con el terrorismo en la historia de los CEE. U. Uh, un deprimente récord que aún mantiene hoy. Mientras tanto, Booth intentaba darle sentido a lo que estaba escuchando. Williams explicó que se equivocaron en el modelo de avión. No era un 727 como Williams había pensado. Los 727. Tienen motores que técnicamente están en la cola, no en la cola. El vuelo 191 era un DC-10, con un motor en la cola. Justo como describió David Booth. Al escuchar sobre esta pequeña diferencia, Booth dijo, se derrumbó. David se autocriticó por no recolectar más datos, indicó Williams. Intenté decirle que no podía culparse a sí mismo. Hicimos un intento, pero fallamos. Sorpresivamente, David Booth no fue el único con una experiencia extraña en el vuelo 191. La actriz de televisión Lindsay Wagner, también conocida como la mujer biónica, tenía un boleto para viajar en ese vuelo ese día. Pero al último minuto, sintió el deseo de visitar a su hermana en Portland, Oregón. Fue una decisión que le salvó la vida. Todos pensaban que yo estaba en ese vuelo. Dijo Wagner en 2016, así que hubo mucho alivio. La escritora Judith Wax fue una de las pasajeras que no tuvo tanta suerte ese día. Wax y su esposo se dirigían a L.A. para una convención de libreros. Estaba celebrando el lanzamiento de su primer libro, una memoria humorística llamada Comenzando en el Medio. El libro se publicó el 1 de mayo de 1979, tres semanas antes del accidente. Un pasaje en su libro dice, cuando mi trabajo requería viajar, desarrollé tal miedo a los aviones, que mi cabeza temblaba desde el despegue hasta el aterrizaje. Si tienes la primera edición de ese libro, ese pasaje se puede encontrar en la página 191. Gracias por ver este video, esperamos que te haya interesado. Si te gustó, suscríbete. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si recién descubres este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos con historias de crímenes extraños pero verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com barra Criminally Listed. Gracias de nuevo por ver. vemos la próxima vez